Sin duda ha sido uno de los años que me ha puesto a tambalear en muchos sentidos. A nivel laboral fue bastante inestable, pero a la vez también fue productivo. Fue un año donde aprendí a retarme, aprendí a tomar decisiones, decisiones muy importantes y muy trascendentales. En el momento me arrepentí, luego de que pasó el tiempo, ya no me siento con culpa, ya no siento ningún sentimiento de culpa ni nada. Siento que ha sido las decisiones correctas, siento que han sido las decisiones correctas, las decisiones más incisivas que he hecho en mi vida y que me enseñó a crecer, me enseñó a crecer. Tuve oportunidades y eso agradezco muchísimo, muchísimo a todos los medios de comunicación que me hicieron parte de su familia, me hicieron parte de su equipo. A eso lo agradezco muchísimo. Y en el amor, la gente se preguntará si Jeffrey se enamora. Por supuesto, como todo ser humano, también me enamoro, también tengo desilusiones, también tengo ilusiones. También siento cosquillas en el estómago y bueno, toda una revolución de sentimientos y cosas que se mezclan. Pero lo que sí les puedo decir es que me enseñó a Moody y los digo y lo digo y lo relato desde el fracaso, porque ha sido así, fracaso de dos relaciones que me dieron muchísimo. Una que creí que iba a ser la más sólida y resulta que no, todo se vino abajo como una torre de naipes y fue bastante difícil porque fui yo quien tuvo que tomar la decisión. En una segunda relación que intenté, que fue la más corta, la más fugaz, que de esa forma también nos conocimos, una forma tan fugaz, me traicionaron y wow, eso me dolió muchísimo. Puedo decirles ahora que mi corazón está estable, se siente en paz, se siente en tranquilidad, siente que la vida te da nuevas oportunidades. Siento que la vida te da nuevas oportunidades y eso es lo más importante. Y finalizó este año 2019 feliz. Lo finalizo feliz, lleno de amor. Creo que soy una persona preparada para dar y recibir amor. Y eso es lo que me llena de satisfacción. ¿Cómo está mi corazón actualmente a nivel sentimental? Puedo decirles que después de la tormenta sale el sol, como diría Shakira. Pero bueno, amigos, todo pasa, todo acontece y todo funciona para bien. Lo mejor es lo que pasa, es lo que aprendí de una amiga. Y pues soy una esponja andante, absorbiendo todos los aprendizajes, todos los conocimientos, así como he aprendido de mí y he aprendido de otras personas. Pero no todo es malo. En este 2019 pasaron cosas increíbles, fantásticas, y que sin duda alguna las voy a atesorar en lo más profundo de mi corazón. Veamos cuáles son ellas. Amigos, y lo prometido es deuda. Este 2019 estuvo lleno de muchos momentos mágicos. En primer lugar, Dios me dio la oportunidad de ser el presentador del Mr. Guajira 2019, uno de los concursos más importantes que tiene el departamento de la Guajira. Otra de las cosas más hermosas que me dio este 2019 fue la presentación del desfile de la marca Akumaha. Muchísimas gracias a Perla del Caribe por darme esa oportunidad de oro, que sin duda alguna me abrió las puertas más adelante.
Más tarde tuve la oportunidad de ser el animador del concurso de modelos de la marca Enigma Club en Riohacha. Aspecto que me trajo muchas sorpresas y quienes asistieron en el evento saben de qué les hablo. Además, tuve la oportunidad de ser uno de los animadores del Top Model 2019 que se realiza todos los años en la ciudad de Santa Marta. Otro de los bellos momentos que tuve en este 2019 fue ser el impulsador de la marca Ecoguayú en Barrancas, La Guajira. Y para cerrar este 2019 nos fuimos a Maicao, La Guajira, donde tuvimos la oportunidad, bueno, donde yo tuve la oportunidad de ser el presentador junto a la hermosa Maite Delgado, la animadora número uno de Venezuela. Amigos, y eso no fue todo. Hice mi primer diplomado con la Universidad Javeriana. Conocí el hermoso lugar de Minca. Asimismo, mi hermano menor me hizo tener la dicha de ser tío por primera vez. Participé en mi primera obra de teatro en Santa Marta. También conocí a la hermosa ex reina de belleza y actriz Taliana Vargas. Y por supuesto, finalmente empecé mi tratamiento de belleza dental. Solo me queda decirle que el 2019 fue un año muy, pero muy provechoso. Y quiero que para este 2020 se preparen porque sencillamente el cielo es el límite. ¿Así como lo ven? Solo es el cielo el límite. Que nadie te detenga. Indudablemente, este fue uno de los años más turbulentos que he vivido. A su vez también fue en el cual he aprendido más de mis errores. Tuve caídas que me dejaron muchas cosas entredichas. ¿Qué quería para mi vida? ¿A dónde me dirijo? ¿Qué me hace feliz y quién soy? Y digo entredichas porque todo lo que tenía que ver con mi vida lo veía de una manera muy humanizada, muy básica y corriente. La otra parte que descubrí fue mi parte espiritual. No soy el empleado del banco o el secretario de la oficina, tampoco el señor que vende periódicos en la esquina. No soy lo que aprendí, soy lo que doy, soy lo que siento, más allá de la carne y de esta vida terrenal. Descubrí que soy la brisa que se escapa por la ventana, soy los sueños que vivo al caminar por la calle, soy ese halcón que se queda sin agitar sus alas dejando que el viento le lleve a un mejor destino. Soy el suspiro después de ese beso, el calor de las piernas más deseadas. Soy ese escalofrío que llaman mariposas. Soy la paz en tiempos de guerra. Soy todo excepto lo que la gente cree. No soy fuerte ni invencible. Suelo rendirme y perder la guerra cada vez que llego a casa. Reconozco lo que soy. Soy ese alivio después de la tormenta, el arco iris que sale a declarar serenidad, la lluvia que va escalando nubes hasta caer y viajar a todas partes. Siempre soñamos con una vida después de esta. Este año entendí que soy más que un hombre, más que un cuerpo, más que un ser que ocupa un espacio aquí entre millones. Descubrí que soy libertad, soy lo que quiero ser, todo lo puedo ser. Solo necesito cerrar los ojos y perderme en el universo que soy. A eso le llamo mi lugar perfecto. Donde sea que esté, este año aprendí a ser mejor persona, a ignorar a quien juzga mi forma de ser. Aprendí. A eso llegamos a este mundo, a aprender. No sé si mañana esté acá, pero lo que sí sé es que todos podemos ser felices si miramos más allá del amor, más allá de lo que queremos inculcar. Podemos ser felices por nosotros mismos, creer en lo que queramos creer, no dudar de ir a descubrir cosas nuevas. Y a lo mejor pocos me entiendan, pero quiero decirle que amo los nuevos comienzos. ¡Feliz Año Nuevo! A partir de hoy inicio una nueva travesía, pasar fin de año junto a mi familia. Para quienes me conocen, saben que soy venezolano de pura cepa,
Y este es el momento perfecto, propicio para compartir en familia. Nuevamente, feliz año nuevo.